Bienvenidos a todos aquí a vuestra casa. Gracias a los medios por estar con nosotros. Y como veis, tenemos un equipo completo, un equipo de todos los deportes casi posibles y por haber. Y la verdad es que hay que felicitar a todos los clubes, a todas las asociaciones, porque han hecho un esfuerzo grande para dar una cobertura en los meses de verano aquí en el Ayuntamiento de Bayona, a todos los niños y niñas que quieran estar ocupados durante el verano. Lógicamente, agradecer eso a los clubes, asociaciones y también a los patrocinadores, que nos acompaña aquí Sito de la Caixa, que es uno de los patrocinadores importantes, pero tenemos a Coca-Cola, tenemos a Fechi, tenemos a la Universidad de Vigo también incluida, a Panadería Adrianas, a Tramo Libre, Celtiópticas, Gravín, no sé si seguimos, pues esto, Aguasana, Pescapuerta, también, bueno, todos las empresas que están detrás de los clubs, que lógicamente también se implican, y por parte de los organismos, la administración, pues tanto la Xunta, ¿no?, Deporte Galego, como la Diputación de Pontevedra. Seguimos tratando de crecer, de dar la mayor cobertura posible. Estamos hablando de 10 campus a lo largo de julio y agosto, como decía, de todas las variedades: baloncesto, fútbol sala, fútbol, multideporte, deportes náuticos, deportes de combate, patinaje, ciclismo, tenis y rítmica. Incluimos a mayores este año eso, el campus de deportes náuticos, que siempre decimos que la principal instalación deportiva que tenemos en Bayona es nuestra bahía, ¿no? Y se puede, gracias a la presencia de estas actividades, pues practicar desde la vela ligera en el Monterreal Club Internacional de Yates, al piragüismo con el Club Piragüismo Bayona, y windsurf, paddle surf y surf, ¿no?, el Westport Ladeira. Deportes a mayores que ya durante el año se están practicando, pero también lo centramos. Y lógicamente la continuación de todos los demás, ¿no?, que estáis aquí presentes. Y creo que la cobertura es una cobertura muy amplia, con unos horarios apetecibles tanto para los niños como para las familias, y también con precios, gracias a eso, a los patrocinios, pues unos precios yo creo que muy, muy asequibles, ¿no?, que se puede hacer incluso paquete completo de todo el verano, o hacerlo por campus determinado, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy, muy positivo. Bueno, yo sinceramente os quería, lo destacable para mí es el reconocimiento a todos los clubes, a los miembros de esos clubes, a vosotros que organizáis estos campus, porque os puedo transmitir que somos la envidia de muchos ayuntamientos, ya que muchos compañeros pues se dirigen a mí y me dicen que cómo somos capaces de conseguir estos campus, cómo hacemos esto, cómo lo hacemos sostenible en el tiempo. Y yo, aunque esté de moda, alcalde, le digo que juntos podemos. Pues, peligroso. Pero esto sí que es cierto. Es decir, con el esfuerzo de los clubes, con el esfuerzo del ayuntamiento y con pequeños patrocinios, pues la verdad se puede conseguir. Os quiero destacar el compromiso de la Caixa con Bayona, que ya lo conocéis, en el ámbito financiero, en el ámbito social, y uno de los más importantes es el ámbito deportivo. La Caixa quiere seguir colaborando con el deporte, con el Ayuntamiento de Bayona y con todas las iniciativas individuales que se puedan tomar. Destacaría también que tras el éxito del año pasado, la obra social este año pretende repetir la acción que pretendía que todos los niños de Bayona con dificultades económicas tuviesen acceso a los campus. Y bueno, pues lo hemos puesto de manifiesto y sin ninguna duda han otra vez este año puesto todas las bases para que todo el mundo tenga acceso al deporte. Y sin más deciros que bueno, que espero que sigamos repitiendo muchos años más, porque esto es un éxito. Bueno, pues los deportes náuticos trata un poco de iniciar a gente que no conoce estos deportes, pues es un pequeño bautismo, una pequeña muestra de todos los deportes, de todas las disciplinas que tratamos entre los tres clubes, y pues tratamos de acercar un poco estos deportes que hasta ahora son algo desconocidos o piensa la gente que es algo inaccesible, pues tratamos
de acercar eso pues a los chavales y chavalas de Bayona y alrededores y veraneantes que vienen aquí al ayuntamiento a pasar el verano. Y para el Baíña Fútbol Sala es la segunda vez que organizamos este campus. Es un placer para nosotros que el concello vuelva a contar con nuestra organización. Y nada, el año pasado fue pues todo un éxito, superó todas nuestras expectativas porque eso, primer año, 50 niños y fue todo un éxito. Entonces esperamos que este año se apunten todavía muchos más. El modelo será similar, entrenadores invitados, de jugadores invitados y nada, esperamos que se apunten pues todos los niños y jóvenes de tanto de Bayona como de toda España. Y nada, por último agradecer a eso, al concello, a todos nuestros patrocinadores y al patrocinador principal, la Caixa, la ayuda que ofrece a los campus, en concreto al nuestro. Desde el Club Atlético de Bayona, agradecer al concello y a la Caixa otro año más por brindarnos la oportunidad de poder ofrecer esta actividad. Y nada, invitar a los niños a que se apunten a tenis, que es un deporte muy divertido, dinámico. Y nada, intentar hacerlo este año mejor. También a nuestros patrocinadores, agradecer este año también que vienen a contar con nosotros. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues nosotros un año más celebramos el torneo, o sea, el campus de baloncesto, ya de hace unos cuantos años, son unos 100 participantes y lo que pretendemos todos los años con este campus es que los chavales puedan seguir practicando este deporte, los que ya lo practican de forma habitual durante todo el año, y dar a conocer a los que no practican y quieren asomarse al campus, que puedan ver lo que es el baloncesto y las posibilidades que les da. Y simplemente lo que es fomentar este deporte y, como veo aquí en esta mesa, pues es ser uno más en una amplia gama deportiva. Aprovecho la ocasión para volver a reiterar el agradecimiento al concello por todo el apoyo recibido y esperemos que sigamos así muchos años más. Como la mayoría ya sabéis, yo soy el presidente del Club Ciclista Rías Baixas y efectivamente, como la mayoría, iniciamos esta actividad, yo creo que hay, Javier, 5 años, ¿eh? Sí, por ahí, 4 o 5 años, ¿no? Es el tercer año. No, campus, pero que iniciamos el ciclismo en Bayona hay 5 años, ¿no? La verdad es que el ciclismo en el Valle no tenía mucha. Era un deporte que no tenía ni clubs y hasta entonces no, había una sola tienda. Ahora creo que hay 5, o sea que eso ya se ve. Es la señal, ¿no? Entonces, efectivamente fue con gran éxito y con la ayuda de Javier, pues y la sabiduría de él, porque fue idea de él de los campus de ciclismo, fue un éxito porque hemos tenido en algunos hasta 130 niños. Que yo creo que un deporte así es todo un logro, ¿no? Y bueno, y el ciclismo fue creciendo hasta que en este momento tenemos un equipo de élite sub-23 que estamos compitiendo a nivel internacional ya y a nivel nacional con gran éxito. Y también que incluso este año hemos hecho ya aquí el campeonato gallego de fondo en carretera, que yo creo que también fue un buen éxito. Es decir, es un poco para que veáis la evolución que tuvo el ciclismo desde el inicio que empezamos hay 5 años, ¿no? Esa es la verdad. Entonces yo creo que este campus este año va a ser también un éxito, como fue hasta la fecha, y estoy también muy agradecido al ayuntamiento por el apoyo que me ha prestado siempre. Bueno, yo destacaría, hoy me gustaría destacar dos cosas. Una, en principio, bueno, somos el Club de Lucha Sabarís, llevamos 8 años ya trabajando en el pueblo de Bayona, hemos conseguido 2 campeones de España, Aitor Álvarez Casado y Omar Rodríguez, que ahora Omar Rodríguez está ya compitiendo a nivel nacional con la selección española. Bueno, este año hemos también conseguido, durante 3 años consecutivos, ser el mejor equipo escolar de Galicia. Y yo simplemente, a mí lo que me gusta, en Bayona es un sitio donde se hace, practica judo, taekwondo y lucha libre. Luego destacar un poquito que a lo mejor cuando un niño llega a casa y le dice, papá, quiero hacer el campus de lucha libre, el que se asusta realmente es el padre, no, porque piensan que a lo mejor el niño va a volverse súper violento, cosas de estas, que los padres que sepan que no, ¿vale? Que la lucha libre no deja de ser un deporte que hemos practicado todos en la playa, cuando nos jugamos a tirar en la arena, o cuando estamos en el sofá y nuestro hijo se tira encima y quiere luchar con nosotros, o sea, que no, eso, que no se asusten los padres. Y luego, por otro lado, destacar que vamos a hacer un campus de artes marciales mixtas, que esto sí que no se ha hecho, yo creo que a nivel autonómico, nunca.
que lo dará Ángel Lago, campeón de España de MMA y tercero de Europa en Ucrania, y que yo pienso que ya esto sería ya a nivel de que gente que pueda venir de lo que es incluso fuera de Bayona, que esto no se ha dado nunca, y que el monitor para mí es de lo mejor que hay, de lo que hay en Galicia y en España, y luego que es una iniciación a las artes marciales o una iniciación hacia la lucha, y que en ningún momento que los niños se van a lesionar. Yo creo que no se ha lesionado ningún niño en los 4 o 5 campus que hemos hecho. Y nada, agradecer, como no, al alcalde, a la concejala, toda la gente que nos apoya, Villarrosa, en mi caso, Yahoma, y simplemente eso, que os animéis y que no pasa nada. Nosotros, desde el Erizana Club de Fútbol, queremos dar las gracias tanto al Ayuntamiento como patrocinadores por contar con nosotros un año más en este evento deportivo. Y nada, decir que nuestro objetivo es que los niños continúen con la actividad que les gusta realizar durante el año, ya que en verano todos los clubs paran, y animar a los niños a que se inicien en ella, ya que no es un campus que digamos va a ser súper competitivo, hay que tener un nivel, o sea, el nivel es lo de menos, y al fin y al cabo es que los niños pues hagan amigos porque están todo el año ahí con los chicos de su club, y nuestro campus lo que hace es recoger un poco niños de toda la zona, para que al fin y al cabo se lleven un amigo y algún que otro compañero nuevo para sus casas. Hola, desde el campus de patinaje y gimnasia rítmica lo que queremos es dar a conocer una modalidad deportiva de carácter más artístico, aunque está enfocado para niños y niñas, realmente lo que más viene son niñas. Queremos seguir con el objetivo de mantener las 30 niñas y niños que estaban viniendo a gimnasia rítmica, y este año, que se hace por primera vez el campus de patinaje, alcanzar también esa cifra o aumentarla. Y nuestro objetivo es enseñar tanto de iniciación o perfeccionamiento la gimnasia rítmica en sus diferentes modalidades, y lo mismo con el patinaje, el artístico, el patinete, monopatín, velocidad, línea. Y contaremos con la presencia de clubes federados y de competición para que hagan una pequeña exhibición y dirijan unos entrenamientos. Dar las gracias a la Caixa y al Ayuntamiento y a todos nuestros patrocinadores. No hay ninguna excusa para que los niños y niñas puedan tener actividades, y como decía Alex, evidentemente sin el carácter competitivo que a veces tiene el año, ¿no? Esto es verano, van a conocer amigos, gente, porque es importante, pues eso, gente que llega, por ejemplo, a pasar el mes aquí que no conoce a nadie, a través del campus, pues hace sus amigos y tal, y al final lo que debe ser, ¿no? Un verano es para pasar el rato, tener esa actividad y tampoco alejarse un poco de lo que es la competición, que ya hay niños que sí es, durante el año están en diferentes competiciones. Aquí es eso, que lo pasen bien. Creo que se da, como decíamos, tanto el número de actividades, la diversidad de actividades, también los precios ajustados. Lo que vamos a tratar entre todos de darle la mayor difusión posible para que llegue a todos ellos. Como decía, también importante la cobertura de las familias con dificultades, que puedan también los niños practicar. Y nada, agradecer a la Concejalía de Deportes, que dirige Susa con Javi y el fondo, porque es un poco las que tratan de coordinar con vosotros todas estas actividades, las ocupaciones de pistas y demás, y dar la información también para que eso tenga muchísima difusión. También recordaros que durante un mes de junio, julio y agosto tenemos actividades que normalmente tenemos todos los años, como torneos de verano de palas, 3x3 de baloncesto, volei y playa, o de pesca dos peques que se fai también un mes de julio y agosto, un curso para eles, y después se fai un torneo de pesca, a carreira pedestre, andar e correr. Todos eles, bueno, mirades que nas agendas se van todas con as súas fechas. Temos por parte tamén dos clubs varias actividades novas, como é o clínic de porteiros de Fútbol Sala Baíña, máis creo que un clínic de entrenadores, se non me equivoco. Bueno, creo que temos o que é a agenda bastante apretada, é un verano bastante agitado por parte tanto dos clubs como das actividades todas que temos no verán. Non sei se me queda algo por aí. Este ano tamén será a segunda edición da Maratón de Montaña, que vai levar aí unhas novedades que estamos mirando para poder levar a cabo tamén.